Yo soy José Carreño Carlón, el director del Fondo de Cultura Económica, y en el Fondo de Cultura Económica pues estamos muy orgullosos de contar esta tarde con tantos grandes de la economía arriba y abajo, muy distinguidos. Sean bienvenidos todos para celebrar el cumpleaños número 80 del Trimestre Económico. Esta publicación especializada del Fondo, de nuestro editorial, que por cierto alega una paternidad extraña sobre el trimestre, a pesar de que la revista nació unos meses antes que su supuesto padre, el Fondo de Cultura Económica. Este es uno de los misterios a los que nos tienen acostumbrados los economistas desde entonces. Quizá pueda ser también una trampa, ¿no?, para la próxima obra de atrás de dramática del Kaushik Basu. Déjenme empezar diciendo que, por un lado, pues nos honra mucho la aceptación, acompañarnos una vez más en este acto, como lo ha hecho en otras ceremonias del Trimestre Económico, el doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Es una de las voces, ciertamente, a las que mayor atención se presta en el mundo de la economía. Basta decir que en 2011, 2013, ya ha sido considerado el banquero central del año, primero por The Banker y luego por el Instituto Monetario, y que fue además un brillante director ejecutivo y más tarde subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Es economista del ITAM, de Chicago University, y algo muy importante para esta celebración que el doctor Carstens ha publicado en el Trimestre Económico, donde da muestra su memorable artículo La reforma de los bancos centrales latinoamericanos, escrito por Luis Jacobin. Y en fin, ha sido un buen amigo, un huésped frecuente de estas celebraciones. Hace 5 años también participó con entusiasmo en la celebración del aniversario número 75 del trimestre. Bienvenido, doctor Carstens. Por un lado, pues no sabría, por otro lado, qué agregar a lo mucho que nos enorgullece recibir aquí al profesor Kaushik Basu, economista en jefe del Banco Mundial, un autor de una riqueza y una originalidad pues que nos hace sentir de lo más honrados, también al recibirlo no solo aquí, sino en el catálogo del Fondo, al que viene a enriquecer con este libro Más allá de la mano invisible, un libro que pues desde el título es desafiante, nos anticipa las vulnerabilidades o los puntos débiles que se han acumulado en uno de los cimientos sobre los que se ha construido una parte importante de la economía a través de la historia. Ciertamente es un libro inusual, escrito por un economista inusual y un académico también poco común, y nos alegra muchísimo contar con Kaushik Basu en el catálogo del Fondo a partir de ahora. Podemos imaginar que también él estará contento de compartir un lugar de honor en esta casa editorial con autores como Amartya Sen, Roberto Calasso, o sus compatriotas Apadurai, Asusnandi, y autores tan diversos como Wade Davis, John Rawls, Carl Polanyi, Elinor Ostrom, Dan Roderick, para mencionar solo algunos de los que figuran en la bibliografía de Más allá de la mano invisible. También le damos una bienvenida muy cariñosa a este catálogo al doctor Kaushik Basu. Completan esta mesa el director del Trimestre Económico, el doctor Fausto Hernández Trillo, pues también con una brillante trayectoria académica en la investigación, en la docencia, hay que decir, digno heredero ahora del sitial que en esta revista inauguraron, pues nada menos que Daniel Cosío Villegas y Eduardo Villaseñor. Bienvenido a tu fiesta, Fausto. Y también está con nosotros Tomás Granados, gerente editorial del Fondo de Cultura Económica y uno de los impulsores de este programa editorial del que les voy a hablar enseguida. De acuerdo con el programa, pues seguro el doctor Carstens hablará del libro del doctor Basu. El doctor Basu nos hará su propia exposición y bueno, siempre puede haber sorpresas. Pero en esta breve bienvenida yo quiero recordarles la pertinencia de festejar a estas instituciones octogenarias, al Trimestre y al Fondo, con la presentación y la edición de este libro de Basu, junto, esto es lo interesante, con una batería de otros libros fundamentales con los que nos hemos propuesto recuperar aquella vocación poderosa, original del Fondo y del Trimestre, de aportar al debate de México y de los demás países de habla hispana las elaboraciones a la vez de vanguardia y del mayor rigor en el campo de la economía. Esa fue su vocación original. En otras palabras, este libro forma parte del esfuerzo desplegado en estos años por recolocar al Fondo en el centro de las discusiones sobre temas económicos, entre otros campos, pero también de traer al libro en español, al mundo del libro en español, los temas centrales del debate económico y social que se está dando en todo el mundo. Así, unos meses pusimos a circular este otro libro, Economía del Bien y del Mal, la búsqueda del significado económico desde Gilgamesh hasta Wall Street, checo Tomás Serdachek, y pues es un recorrido por la historia en busca de claves sobre cómo ha sido, cómo se ha ido concibiendo los estudios, los problemas económicos. Y ahora les puedo anunciar que tenemos en preparación otras dos obras que nos proponemos que ayuden a profundizar en los debates en torno a la desigualdad, a la inequidad. Uno es El gran escape, salud, riqueza y el origen de la desigualdad, escocés, un estudio de cómo los avances tecnológicos en la medicina ciertamente han permitido que buena parte de la humanidad pues, logre escapar de la privación, de la enfermedad y de la muerte temprana, pero a la vez como cierto tipo de ayuda de los países desarrollados a los más pobres ha impedido atenuar las desigualdades sociales. El otro es escasez, scarcity, que hablamos hace un momento, porque tener muy poco significa tanto, Mulay Nathan y Eldar Shafir. Un análisis pues, muy fresco, muy refrescante del modo en que la percepción personal de escasez, sea de dinero, de tiempo, de espacio, influye en la racionalidad de nuestras decisiones económicas. Está en un libro de la frontera de la psicología, entre la psicología y la economía, cargada de ejemplos graciosos, reveladores, hasta orienta un desmentido bastante empírico a las teorías de la elección nacional. Finalmente, quiero reiterarles el anuncio de que en noviembre próximo pondremos a circular el Capital en el siglo XXI, ya conmocionante trabajo de Thomas Piketty sobre la desigualdad a lo largo de la historia, las fuerzas que lo hacen pues, en estos términos casi inevitable. Por cierto, en el libro de Basu aparece Piketty, obviamente antes de ser el referente global que es hoy. En el libro de Basu solo aparece como coautor de un estudio de 2005 sobre el ingreso de los más acaudalados en la India en un periodo de entre 1856 y 2000. Por cierto, hay en el libro de Basu ideas bastante afines con las de Piketty, como la necesidad de moderar la desigualdad esta que surge al nacer, que se produce con las herencias o la certeza de que se necesitan acciones concertadas globalmente para remediar los problemas de la desigualdad económica. En fin, es en este marco en que les traemos ahora Más allá de la mano invisible, un texto inusual, como les decía, por varias razones. De entrada, pues está escrito con muy buen humor, con soltura. Obviamente ustedes lo saben mejor, los economistas aquí presentes, y lo comprobarán, con un dominio de la doctrina económica, las herramientas matemáticas que están tan en boga, pero sin aturdir con tecnicismos, con ecuaciones más inaccesibles para un público más amplio. y desde luego con un sentido y una preocupación ética por el resultado de las políticas públicas y de las leyes y de los procesos económicos. Basu busca aquí cuestionar ciertamente el pensamiento ortodoxo con que muchos economistas practican su disciplina, pero es muy claro decir que no es una lucha contra la ciencia económica, sino un esfuerzo por liberarla de algunos de sus dogmas y de reencauzarlo no solo hacia una comprensión verdadera de un sinnúmero de fenómenos sociales, sino hacia un propósito explícitamente más humano que tiene que ver con conceptos tan conocidos como la justicia y el bienestar. En suma, el libro sobre el que hablará Agustín Carstens, pero primero lo hará el propio autor. Esperamos que también Fausto lo un comentario. Es en primer lugar un llamado a reconocer los límites de la economía como actividad científica, sobre todo, déjenme decírselo a tantos economistas aquí presentes, sobre todo cuando sus practicantes se toman demasiado en serio. Y creo que en el primer punto del orden del día tendríamos que darle las gracias a Basu, a Kaushik Basu, por ayudarnos a relajarnos con su crítica, a la vez muy rigurosa y muy seria. Le quiero dar la palabra un minuto al director del Trimestre Económico, a Fausto Hernández Trillo, para que nos dé un marco y un acercamiento antes de pasar a la exposición de Kaushik Basu. Muchas gracias, señor director José Carreño Carlón. Muchas gracias al doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco Central, por aceptar gustosamente la invitación para esta celebración, y pues también muchísimas gracias a Kaushik por aceptar también platicar con este auditorio mexicano. Yo no tengo mucho que decir, ya Pepe ha realmente puesto en perspectiva el motivo y por supuesto un poco del contenido del libro de Kaushik, pero creo que todos estamos ansiosos de escuchar a nuestros dos invitados. Muy bien, muchas gracias Fausto y muchas felicidades por tus 80 años, por tus 80 años del Trimestre Económico. Y bueno, creo que efectivamente ya todos están ansiosos por escuchar al doctor Kaushik Basu, y vamos a intercalar quizás ya en nuestra conversación posterior algunos datos de su muy original trayectoria personal también, de su formación, de sus principales concepciones, pero por lo pronto le damos la palabra. Thank you very much, José Carreño, the governor, Agustín Carstens, Fausto, I'll stick to the first name since I had lunch earlier, Tomás Granados. Now that I have mispronounced four names, let me get into today's topic, ladies and gentlemen. Thank you very much for giving me this opportunity and for being here for this occasion. This is a very special occasion for me because this book and some of my other books have been translated into several languages, but never before, I don't know why, into Spanish. So really it's a source of great joy for me, and it also means a lot happening in Mexico, because for reasons I can't quite explain, I feel a very natural bond with your country. I've been here several times, and I have to say the color and the liveliness in the streets, also the multiculturalism, which to me today is very important in today's world, which we see in Mexico, is extremely heartening. I come here and feel very naturally at home, so thank you for giving me this opportunity. in fact, to check out whether I will feel at home everywhere or not. 5 years ago, I spent 3 days with a family outside of Oaxaca in a small place called Teotitlan de Valle. Very beautiful place in the foothills of Monte Alban with beautiful rug work taking place. They were making these colorful rugs. And I stayed with this family for 3 days. And in the beginning, I have to say, I felt this is about as strange a setting as I've ever been in life. I mean, I've lived in the United States, I grew up in India, those are the two countries I know well, but the Zapotec family in Teotitlan looked totally different. But by the third day, as I was catching on to the conversation, I was being reminded of the common roots of human beings. For one, the jokes at the dining table, when you listen carefully, it's very similar to what would happen in Washington or in Delhi, very similar things being said. Then even on the last day, there was a slight tension between the mother-in-law and the daughter-in-law, which also made me feel that the world is a very similar place, no matter where you are. So once again, thank you for being this colorful country and thank you for the opportunity for me to be here. Let me go straight away into my book because some of you may have read it, it will be a bit boring, I'm going to repeat a little bit of it, but let me do just a little bit and then I may respond to questions that you will have. This is a book that I wrote with greater passion than any other book. I mean, I've worked on other books which were technical books, but here I worked on it for a very long period, but I felt I had something important to say. So I really put in a lot into this. Basically, the message of the book can be thought in two parts. One is positive economics, a lot about methodology, and the other is normative economics, about morals, about what we owe to society and matters like that. On positive economics, first of all, there is a simple message which I discuss in the preface to this book. The simplicity which José Carreño, introducing, was talking about. The simplicity of argument, to me, is extremely important. Very often, economists, in order to make their arguments more sophisticated, make them unnecessarily complex. I don't want to discount all complex arguments. There are complex areas, there are areas where you do need mathematics, but also we overdo it. And simplicity is a heart, and you can put forward many important arguments sticking to simplicity. In my book, I begin with a story, which I must tell you, because at one point my publishers wanted to make that the title of the book, but we did not. This is the story where Sherlock Holmes, the famous English detective, and his right-hand man, Watson, are going from one town to another town in England for some detective work. When they are crossing an open field, it's a long walk, they feel very sleepy. So what Sherlock Holmes says, let's pitch a tent and go off to sleep. So they pitch a tent, and under the tent, the two of them go off to sleep. In the middle of the night, Sherlock Holmes wakes up Watson and says, Watson, open your eyes and tell me what you can deduce. Watson opens his eyes and sees the open sky with stars all over. In London, with all the fog, there was no way they would see so many stars. So Watson thought for a while and went into a long deduction. Since there are so many stars in the universe, I deduce that there must be planetary systems, several like ours. If there are several planetary systems like ours, there must be a planet like Earth in another planetary system. He went on and on. And if there is a planet like Earth, I deduce there is life on that planet. Therefore, I deduce that there is life in the extraterrestrial world. By then, Sherlock Holmes was very angry. He said, no, Watson, no. Someone stole our tent. The complexity of the mind can take you off in wrong directions. And the first bet with any provocation is to think as simply as possible. That's the way I started out, and at one point my publishers wanted the book to be called Watson's Mistake. But we felt that we do now. The book is about many other things, so we moved on from that. On methodology, on positive economics, another central message which I try to drive through everywhere is that economics needs to be situated in the other social disciplines, in sociology, in politics, in psychology. You can't think of economics independently from all those. So economics ought to be embedded. That's the word used by the sociologist Granovetter, that it ought to be embedded in these neighboring disciplines. That, of course, does not mean that other disciplines don't need to be embedded. Sociology needs to be embedded in psychology, politics, and economics. Politics needs to be embedded in sociology, economics, and other things. So the social sciences should be thought of like a mosaic, where there are different disciplines all rubbing shoulders with other disciplines. I don't want to overdo it. There are many areas of economics where you can do pure economic analysis using the technical methods that we use. So that can't be dismissed. But a lot of the deeper understanding of why one society progresses, why another society does not progress, a lot of it is to do with the neighboring social sciences. And especially from also my practical policy work, which I went and did in India for 3 years, I became convinced that getting your fiscal policy right, that is what I was doing for 3 years, fiscal policy for India, very important. Getting your monetary policy right, very important. All those things are important. But a lot of human success and failure also depends on how human beings think, the mindset, the social behavior of human beings. Do they trust one another? There are studies which show that societies which have a natural tendency to trust one another do better than societies where people do not trust one another. But of course, these social characteristics cannot be changed at one go. If you begin to trust one another in a society where you should not be trusting one another, you'll do very poorly because you'll be cheated repeatedly. So trust and trustworthiness goes together. These kinds of social mores are important, and a large part of my book talks about that. There is also a lot of discussion on methodological individualism, starting with Schumpeter's famous writing, where he coined the term methodological individualism. Economics is rooted in methodological individualism largely. Kenneth Arrow, in a beautiful essay in American Economic Review, points out, first of all, that even mainstream economics does make use of non-methodological individualistic elements quite a bit, and there should be scope for more. And my book also goes a lot into a discussion of methodological individualism and non-methodological individualism. Identity and the group behavior is extremely important. You've seen in colonial periods, when the colonial oppressors would come into a country, they had a shared identity of the group that allowed them to function in certain ways. This is a very dangerous topic, because group identities can be used in good ways and bad ways. But this is a topic that we have to have our eyes open and recognize that. So a lot of my book talks about that. Finally, and I can't go into everything, if I were asked what my heart is most in this book, it's a discussion of law and economics. Why? One of the big problems, a big problem in your country, big problem in a lot of emerging economies, is that you very often draft good laws, but the laws don't get implemented well. You keep talking about all the time. I feel that we economists have made a fundamental mistake in the way we analyze law and economics. The way we typically view law is we say that when a new law comes into existence, it changes the game that society is playing. So the returns you get from certain kinds of behavior change. And that's why you begin to behave differently. If there is a new law which says that if you drive over 60 miles per hour, you will be punished. Now when you're about to drive above 60 miles per hour, in your calculation is the fact that you will be caught and punished if you drive faster, and that changes your behavior. But human behavior does not change enough, and I think I have an insight in this book into this. One of the reasons is, if you think for a moment, why will law, a new law, change the way people behave automatically? Because after all, a law is nothing but some ink on paper, a few new sentences written down on paper. Strictly speaking, that does not change the world at all. And that is indeed true. After a new law has come into existence, if everyone collectively looked the other way, the police does not catch you, you ignore it, then actually the law has no impact. So how come the law has an impact? Over here I draw on some legal scholars and philosophers like Cass Sunstein and point out that actually the reason why law works is it creates new focal points in your heads, expectations about other people's behavior. And it's this collective change in expectations in other people's behavior which results in the law affecting human behavior or not affecting. Once you adopt this, I call this the focal point view of law, because the law changes the focal point of your perceptions. And I'm drawing on Thomas Schelling's work on this, and this leads or does not lead to different kinds of behavior. And I feel it is very important to view law through this different light that I'm suggesting. Let me switch over to a couple of the normative messages in the book, and I will stop with that. The normative message is that in economics we have been very concerned about efficiency. And you know, I am an economist. I feel that efficiency is important. When I look at some government functioning where the inefficiency is huge, I can't help but feeling that with small changes in administration, improving the business ethos, you can get a lot of benefit out of that. But efficiency is not the only one. There is also something called fairness and justice, and we have not paid enough attention to that. Inequality, which was referred to again in the introductory remarks, has come into vogue. Thomas Piketty's book, which I think, it's not that I agree with everything being said in the book, but it's a very important book. It draws our attention to something which is huge in the world and extremely important and we should be aware of. This is the extent of inequality. You know, a certain amount of inequality will be there in life, and you also need it. It creates incentives, people work better, you get development from that. But if you look at the extent of inequality today in the world, I did a back of the envelope calculation that the 10 richest people in the world have an income which is greater than the income of the entire population of Ethiopia. Now, is there any fairness in that? And even if you say, and I do believe, some inequality is because some people choose to work hard, make a lot of money. Some people say that, no, I'm going to be an artist and I will not want to make some money. But a lot of inequality, in fact, the bulk of inequality, I don't think is that. This, to me, the eye-opener is in Calcutta. I come from Calcutta. And every time I go for visit Calcutta and go for a morning walk in a very wealthy area of Calcutta, and see these palatial houses, the thought just does not get out of my head that if some children from the slum, the deepest slums of Calcutta, the sort of slums where Mother Teresa used to work, if some children come from there to these houses and homes and feel upset that they don't stand a chance, to tell these small kids that if you work hard, you will also make it, is nonsense. If you're starting out life with those disadvantages, you won't get education, you won't get health support, you'll get no inheritance. The chance of your making is blighted. So yes, there will be inequality through life which will build up, but inequality at birth is a huge injustice, and I like to believe that 100 years later, when we have corrected this, and when we look back at today's society, we will feel as shocked as we do now when we look at societies of great racial discrimination. South Africa, even United States, not too long back. When we look back today at some of the practices, we shudder. And collectively, whites, blacks together, we say that it's hard to imagine that there were these injustices being done. In India, caste differences are huge. Caste discriminations can be huge, and they were even worse. When you look back, when this goes away and you look back, you'll be shocked. And I like to believe that inequality at birth, when we look back 100 years later, that starting differences, we will feel shocked and troubled by this. What do you do? There isn't an easy solution, and a lot of my book is about there not being an easy solution. And I do point out that very often when you rush and get one group come and grab the power to change this, in the long run, that group again becomes the group around which you get money multiplying, and it's captured by that group. Saramago, in this beautiful essay, pointed out once that in the end, when the Soviet Union was collapsing, it was again a kind of crony capitalism that was flourishing in Soviet Union. Few people had captured all the wealth. So just going in and saying that we have to change this is not good enough. Here again, you have to fall back on the intellectual agenda of the discipline and force yourself to think hard and create a bit of a blueprint as to how do we correct this so that we don't go through a very expensive process of change, after which it's back again to square one with a different group capturing power in the same way. And we must remember also, when you have this extreme inequality as we have today, extreme inequality and concentration of power at the top invariably means concentration of wealth at the top, invariably means concentration of power at the top. Through lobbying, through affecting government decision making, these few people exercise a huge amount of political power, which means greatest inequalities are also an assault on democracy. So if you want democracy to function well, you have to pay attention to this. But don't forget the bottom line message which is there throughout this book. We can't rush in and say that just passion will get us out of this and we will create a fairer and more just world. Just passion will not do. Just passion will take you from one kind of unfair world to another kind of unfair world. You have to, with this passion, go through a lot of analysis, which is an analysis, actually my discipline does offer some of that. The law of the market cannot be dismissed. So when you are thinking of repairing some of the injustices, you have to remember John Stuart Mill's beautiful observation that you may not like the laws of the market, but for that reason you cannot ignore the laws of the market. It's like a sailor going out into the sea. The sailor may not like the laws of the winds and the waves, but if for that reason the sailor pretends that the laws of the winds and the waves don't exist, the sailor will come to grief. So you have to recognize the laws of the market and then utilize them for not just efficiency in society, but for a fairer society and for a more just society. That's the gist of the book, and I thought I'll take 3-4 minutes telling you about the writing process of the book, and with that I will stop, if that is all right. I wrote this book, as I said, over a very long period. And beginning to write a book is always a very hard exercise, especially if you're trying to put in a lot into this book. And so I went through that phase of sort of freezing, and felt I had things to write, freezing, and then not being able to work, and then again getting back and doing that. Also, as often happens with one's career, in the beginning I used to be an absolute full-time researcher, but that was beginning to change. I was just very lucky in the last stages of the book. I finished writing this book in the middle of 2009. And from December 2009, I joined the Indian government as the chief economic advisor to the government. And really, I now, when I look back and think, if I had even 1 month's work to be done on the book when I took on my Indian government job, I wouldn't have done it. Because once you go into the policy world, it's the sudden calls, the sudden things happening where you scuffle and you get drawn into that. So I finished it just about a week before that, and just a couple of weeks before I took on this job. And subsequently, I plan to go back, do some more further work on that. And this book, in many ways, I do in this book mention that it is a very incomplete book because it raises issues. It says that you have to bring in a lot of expertise, analytical expertise, to come out with prescriptions, but the book does not do enough. Let me give you one more word of warning and stop. Economics has two kinds of analysis we use. One is data and evidence-based analysis, and the other is deductive reasoning. In economics, for a long time, there was an excessive stress on the deductive reasoning and mathematical models, and we felt a lot of frustration that there was not enough data. This has improved a lot. We have huge amounts of data now. I have one worry, that we will swing over to the other side and do very poor deductive work. And what very often, in the name of evidence-based analysis, what we are doing is evidence-based analysis. We wave a little bit of evidence to people and then jump to all the conclusions that we anyway wanted to jump. And this book is also a bit of a case for better deductive reasoning to be brought to the domain of economic analysis and policy making. With that, let me stop. Thank you very much. Gracias al profesor Kaushik Basu por esta coda a su libro Más allá de la mano invisible, esta coda o esta saga de 2009 que lo entrega hasta lo ocurrido en 2014, y por este enriquecimiento en la conversación de uno de los valores más importantes de su libro, más allá no solo de la mano invisible sino más allá también pues de las teorías económicas más herméticas o de las ecuaciones. Es un libro, como ya lo está apuntando Basu, lleno de citas literarias, no solo el error de Watson con Sherlock Holmes, sino esa confrontación que hace de la metáfora de la mano invisible de Smith con la metáfora terrible del Kafka, del proceso y del castillo, como esas maquinarias aparentemente anónimas y aplastantes de los seres humanos. Por ahí decían Roberto Calasso, este gran escritor y editor italiano, Saramago, que también lo mencionó ahora, Simón de Beauvoir, Tennessee Williams. Es un libro realmente de un humanista que pues por lo visto también obedece a los altos estándares de rigor ético y profesional en el campo de la economía, y que muchísimo le agradecemos que haya participado en este acto conmemorativo de los 80 años del Trimestre Económico. Muchas gracias, Kaushik Basu. Y ahora culminamos con este acto conmemorativo de los 80 años del Trimestre Económico con la presentación del doctor Agustín Carstens, pues que obviamente no necesita presentación, quien no conoce al gobernador del Banco de México, nuestro banco central, en el que el doctor Carstens pues ha pasado, ha ligado más de 3 décadas, ya les decía que en 2011 y 2013 pues fue considerado el banquero central del año, el Banker y luego Euro Money, quien no sabe que fue secretario de Hacienda, director ejecutivo y subdirector gerente de Fondo Monetario Internacional. Me faltaría recordar simplemente que es miembro de diversos consejos y comités internacionales abocados a temas pues, muy sensibles, muy dedicados a lograr la estabilidad financiera, la evaluación de riesgos, la cooperación financiera entre los bancos centrales, y subrayar algo que es muy importante para esa conmemoración. He escrito numerosos artículos en prensa y en publicaciones especializadas, entre ellas pues el Trimestre Económico, ya les decía que aquí publicó un artículo memorable, la reforma de los bancos centrales latinoamericanos, con Luis Jacobin, y que la cercanía del doctor Carstens con esta publicación se manifestó también hace un lustro cuando nos acompañó para festejar los 75 años del Trimestre, como hoy lo hace en este acto conmemorativo de los 80. Le agradecemos mucho, doctor Carstens, su presencia, y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer término, me gustaría agradecer la amable invitación que recibí del Fondo de Cultura Económica para participar en la celebración de los primeros 80 años de la revista Trimestre Económico, una publicación académica de mucho prestigio y que era de mayor antigüedad en nuestro país. Tal como la concibieron sus fundadores, entre ellos de forma destacada don Daniel Cosío Villegas, el trimestre ha tenido un papel central en el desarrollo de la ciencia económica en México y en América Latina, y ha contribuido a la formación de varias generaciones de economistas. Pero sobre todo ha sido un ejemplo de la vitalidad de la ciencia económica, manifiesta en la diversidad y pluralidad de trabajos de investigación y de reflexiones novedosas provocadoras y estimulantes. Cabe señalar que la mayoría de los impulsores y fundadores del trimestre económico fueron también parte importante del Banco de México en sus primeros años de vida, ya sea como fundadores y miembros del primer consejo de administración del banco, como fue el caso de Manuel Gómez Morín, sea como directores del Instituto Central, que es el caso de Eduardo Villaseñor y Gonzalo Robles, o como funcionarios o investigadores, como sucedió con Daniel Cosío Villegas. De esa forma, el trimestre económico y el Banco de México establecieron una particular sinergia en la promoción de la investigación económica y en la formación de capital humano de gran calidad dedicado a la política económica. En este sentido, quiero aprovechar esta ocasión para felicitar de una manera afectuosa a todos aquellos cuyo trabajo y esfuerzo han hecho posible que hoy estemos unidos celebrando un aniversario más del trimestre. En esta ocasión, con motivo de este aniversario, se lleva a cabo una conferencia impartida por el profesor Kaushik Basu, que lo acabamos de oír, una presentación sumamente elocuente e interesante sobre su libro Más allá de la mano invisible, Fundamentos para una nueva economía. Un libro escrito de una manera inteligente que sin duda despierta la curiosidad intelectual. El trabajo del profesor Basu es sumamente crítico, al tiempo que muestra un gran rigor intelectual. Es un libro que abre la puerta a temas muy interesantes que deben ser atendidos por los economistas. ¿Qué mejor que hacerlo a través de revistas como el Trimestre Económico? En efecto, el trimestre siempre ha sido un foro abierto a todas las corrientes de pensamiento económico y escenario de un intercambio fructífero de ideas. Como el título de la obra del profesor Basu sugiere, parecería llegada la hora de cuestionar un planteamiento que ha sido fundamental en la historia del pensamiento económico y que es pieza importante de la teoría económica moderna, el paradigma o modelo de la mano invisible. Como todos sabemos, se trata de una formulación planteada por Adam Smith en el siglo XVIII, que para su tiempo representó una idea seminal que dio origen a toda una corriente económica. En breve, la teoría de la mano invisible postula que la libre concurrencia en el mercado de una multitud de individuos interesados en maximizar su propio beneficio arrojará a la postre un resultado eficiente y socialmente óptimo sin recurrir a un planificador central que tome las decisiones económicas. Cabe advertir, como lo hace el profesor Basu, que gracias al desarrollo de las técnicas económicas, primordialmente la economía matemática, dicha teoría se ha formalizado dando lugar al llamado primer teorema del bienestar. Dicha formalización es importante, ya que permite apreciar con mayor claridad cuáles son las condiciones para que, en efecto, el sistema de mercado funcione como una mano invisible que guía a los agentes económicos a un resultado eficiente y socialmente óptimo. Ello es fundamental, ya que no podemos pretender aplicar el teorema de la mano invisible al mundo real sin tomar en consideración aquellas condiciones que son esenciales para que éste se cumpla. Del tono crítico del libro del profesor Basu se desprende la impresión que en los programas de economía de licenciatura y de posgrado solo se enseña el teorema y su derivación matemática, y que este modelo después se aplica de forma dogmática. Sin embargo, en mi experiencia como alumno y profesor, si bien sé parte de este teorema, yo diría que en los programas de economía en prácticamente todas las universidades se destina la gran mayoría del tiempo a encontrar métodos analíticos para lidiar con las consecuencias de que precisamente esas condiciones ideales de la mano invisible no suelen estar presentes. Sería una caricatura de la realidad decir que la enseñanza dominante en la economía se restringe a postular el teorema de la mano invisible sin ajustes ni análisis críticos posteriores. En este contexto me gustaría enfatizar tres puntos que en lo personal considero fundamentales en todo análisis del problema en cuestión: el papel de los mercados competitivos, las consideraciones de equidad y principalmente la importancia del marco institucional. Primero, el resultado del teorema de la mano invisible corresponde a una economía competitiva en la que cada agente económico es lo suficientemente pequeño para que sus acciones individuales no afecten los precios en los mercados. Es decir, dichos agentes son precios aceptantes. No obstante, es común que en la realidad nos encontremos con mercados en los que un participante o un número reducido de estos son lo suficientemente grandes para poder influir en los precios. En estos casos, el comportamiento de dichos agentes es de carácter estratégico y ello suele dar lugar a resultados ineficientes. Segundo, cuando hablamos del teorema de la mano invisible, también hay que tomar en cuenta el tema de la justicia y equidad. Es decir, si bien el sistema de mercado nos puede llevar a un resultado eficiente, o dicho en términos técnicos, a un óptimo de Pareto, también es cierto que dependiendo de las condiciones iniciales, dicho resultado puede ser uno en el que prevalezca una elevada desigualdad. Esto es un resultado indeseable socialmente. Tercero, en adición a todo lo anterior, debemos tomar en consideración que el teorema de la mano invisible no se da en el vacío, es decir, los agentes económicos interactúan entre sí en el marco de un conjunto de leyes, normas sociales y valores que regulan el comportamiento de los miembros de la sociedad. Ello es algo que a veces obviamos, pero que siempre debemos tener presente. Así, el marco institucional es crucial para el buen desempeño de las economías. Como sabemos, ello ha ayudado a explicar por qué algunas economías han prosperado y alcanzado niveles elevados de bienestar, mientras que otras se han rezagado y tienen graves problemas de pobreza. Como señala el profesor Basu, hay leyes, normas sociales y valores que facilitan el crecimiento económico, pero también hay otros arreglos institucionales que, por el contrario, pueden obstaculizar el crecimiento o hacerlo inequitativo. Estos tres ejemplos de desviaciones del teorema de la mano invisible han sido ampliamente reconocidos en la profesión económica y estudiados exhaustivamente. Así, una aportación importante que ha hecho la economía moderna es precisamente el análisis y el diseño de mecanismos para alinear los incentivos que enfrentan los agentes económicos. Ello es importante, ya que con frecuencia los intereses individuales no coinciden con el interés de la sociedad en su conjunto. En adición a lo anterior, y sin negar la importancia de los incentivos económicos, el profesor Basu nos recuerda que algunos comportamientos humanos no necesariamente están motivados por el interés personal o privado de los individuos, y que dichos comportamientos también pueden ser clave para el buen desempeño de las economías. En efecto, valores como la honestidad y la integridad personal, así como ciertas normas sociales, pueden ser decisivos para el progreso económico de las sociedades. Algo que me llamó poderosamente la atención del libro es que su autor, si bien es crítico de la economía neoclásica, utiliza herramientas de esta corriente económica para ilustrar sus ideas e hipótesis. Por ejemplo, a lo largo del libro emplea de manera recurrente la teoría de juegos para analizar temas como el altruismo, la confianza y el papel del derecho en economía, entre otros temas que indiscutiblemente son relevantes y a los que debemos prestar una atención todavía mayor en las agendas de investigación. Como menciona el profesor, afortunadamente eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. En mi opinión, el marco institucional prevaleciente en un país, incluyendo leyes, normas sociales y valores, depende de factores culturales, sociales e históricos. Asimismo, dicho marco no permanece inmutable a través del tiempo. Todo lo contrario, las sociedades son dinámicas y se encuentran en permanente evolución. En este contexto, debemos profundizar todavía más nuestro conocimiento sobre aquellas instituciones que son más favorables para el crecimiento económico y sobre todo en la manera en que dichas instituciones pueden crearse y establecerse de manera firme en la economía de un país. Lo anterior requiere, como bien dijo el profesor, de un trabajo multidisciplinario en el que los economistas colaboren con profesionales de otras ramas del conocimiento. Sin duda, este es un tema fascinante que despierta muchas preguntas y que debe tomarse en cuenta dentro de las agendas de investigación. Espero que surjan muchos proyectos que terminen materializándose en trabajos académicos y, lo más importante, que sean difundidos en revistas como el Trimestre. Como conclusión práctica y actual de estas consideraciones, me gustaría hacer una reflexión adicional sobre la aplicación de la teoría de la mano invisible. En mi opinión, y como lo he mencionado, los hacedores de políticas públicas no pueden simplemente desregular o regular los mercados y esperar que la economía automáticamente tenga un buen desempeño y crezca a tasas elevadas y de manera sostenible. También son necesarias políticas públicas y reformas económicas encaminadas a crear las condiciones institucionales para que, en efecto, el sistema de mercado pueda propiciar una asignación eficiente de los recursos escasos con los que cuenta la economía. De esta manera es fundamental el papel que el Estado puede desempeñar en temas que van desde el diseño y aplicación de una política antimonopolios que promueva condiciones de competencia en los mercados, hasta una política social que se enfoque a atender los problemas de pobreza y desigualdad a través de los que considero los tres más eficaces mecanismos de movilidad y promoción social: la educación, los servicios de salud y la disponibilidad de crédito en un marco de estabilidad macroeconómica. El libro cuestiona resultados que se desprenden de la teoría económica formulada a partir del teorema de la mano invisible, bajo el supuesto de que este teorema y sus resultados son fallidos. La crítica principal que yo haría al libro, en este sentido, es suponer que los hacedores de política siguen y aplican fiel, mecánica y dogmáticamente los postulados ideales de una mano invisible, cuando precisamente quienes hacemos políticas públicas, y me incluyen en el conjunto gracias a una experiencia de más de 30 años, no seguimos al pie de la letra tal o cual modelo teórico o la receta derivada del más reciente paper de investigación. Por el contrario, el hacedor de políticas públicas aprovecha lo que le sirve del amplio y diverso conjunto de herramientas técnicas y teóricas aprendidas, echa mano de su experiencia y del sentido común, y lo que aplica seguramente, en la inmensa mayoría de los casos, no se basará en los supuestos teóricos de un modelo o de una investigación académica, sino en lo que es factible y deseable ante una realidad dinámica y cambiante. A pesar de este hecho, las referencias que encontramos en la bibliografía del libro comentado son a trabajos y artículos teóricos, pero se echan en falta referencias a documentos públicos de los gobiernos de los distintos países, que los hay y son abundantes, donde se abordan las consideraciones reales que los hacedores de políticas públicas han tomado en cuenta para implementar políticas económicas. Y en mi experiencia como hacedor de políticas económicas, debo decir que nunca me ha tocado ver que los postulados teóricos o las recetas académicas se apliquen de forma automática o a pie juntillas. Si bien los modelos económicos pueden ser sumamente útiles en este proceso, son de primordial importancia la intuición, el sentido común y el buen juicio de todos aquellos involucrados en la elaboración e implementación de las políticas públicas y de las reformas económicas. Aunado a lo anterior, también es importante la voluntad para hacer cambios, así como la capacidad para llegar a acuerdos entre todas las partes involucradas, de tal manera que dichos cambios puedan materializarse. En este contexto, me gustaría hacer un comentario final sobre el proceso de transformaciones estructurales que hoy día vive nuestro país. Como sabemos, una citata adicional para la formulación de las reformas estructurales es el entorno externo particularmente complejo que enfrentan hoy día las economías de mercados emergentes, como es el caso de México, y por qué no decirlo, India también. Las reformas por sí mismas y por el formidable impulso que les darán a la productividad son indispensables, pero se vuelven aún más urgentes al considerar la necesidad de promover fuentes internas de crecimiento que más que compensen la debilidad de la demanda externa. La finalidad, desde luego, debe ser mejorar el bienestar de toda la población y superar los numerosos rezagos que aún aquejan a millones de mexicanos, y el medio idóneo para lograrlo es incrementar la productividad total de los factores. Sin duda, México ha tomado pasos importantes en esta dirección. Efectivamente, el paquete de reformas que recientemente ha sido aprobado por el Congreso en nuestro país incluye reformas en materia de competencia, telecomunicaciones, mercado laboral, sector financiero, energía, finanzas públicas y educación. Estas reformas tienen el potencial para propiciar que los recursos se asignen a sus usos más productivos, así como para que se produzcan bienes y servicios a precios más accesibles para la población. A pesar de lo anterior, y en este comentario coincido plenamente con el profesor Basu, es importante estar conscientes de que no es suficiente aprobar una reforma económica para que ésta rinda frutos. Un tema fundamental es que dichas reformas estén bien diseñadas y sobre todo que se implementen de manera adecuada. Como menciona atinadamente el profesor en su libro, no basta con cambiar la ley para que se modifique el comportamiento de las personas. Lo anterior es algo que los hacedores de políticas debemos tomar en consideración durante el diseño y sobre todo instrumentación de políticas públicas. En este sentido, celebro la publicación de trabajos con el libro del profesor Basu y la existencia de revistas académicas como el Trimestre Económico, que contribuyen significativamente a la difusión del análisis económico y por consiguiente a mejorar nuestro entendimiento sobre el funcionamiento de la economía. En la medida en que lo anterior se traduzca en mejores políticas públicas y en reformas económicas idóneas, podremos alcanzar un mayor crecimiento económico, tasas de empleo más elevadas, una distribución de ingresos más equitativa, abatir la pobreza y, en pocas palabras, lograr una mejor calidad de vida para toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carstens por esta, pues la seriedad, el respeto, la profundidad de la lectura que hizo del libro del profesor Basu, de su análisis, las propias aportaciones que hace el doctor Carstens a la crítica, al paradigma o al teorema de la mano invisible, vamos a decir, a la mano invisible realmente existente, no a la teórica, sino a la de la realidad, las condiciones que no la hacen tan comprobable. Muchas gracias también por este esquema crítico que nos permite, yo les decía que podría haber sorpresas para el cartabón o el formato rígido de este tipo de presentaciones y de conmemoraciones, y he aquí que el profesor Basu a su vez quiere hacer un comentario a los comentarios del doctor Carstens. Y bienvenidas sus respuestas, doctor Basu. Well, it's not quite a reply, but there aren't too many governors of central banks who can talk about the first fundamental theorem of welfare economics. But since he has done it, it's provoking me to just make a few additional remarks on that. Actually, I very rarely get into these matters. So, this is a little bit of the history of the invisible hand. It is Adam Smith who comes out in 1776 in his book about the invisible hand. And actually, if you pause and think about his finding, it's a deep and very, very profound finding. That individuals who have no interest in social good, going about their daily chores, maximizing mainly their own interests, can contribute to social goodness. But the way that message, very important message, was used, it got misused a lot. In fact, Adam Smith could not have realized the importance of that idea in his massive book, because in the first edition of that book, the term invisible hand does not appear in the index. So Adam Smith did not realize that people will probably remember that and nothing else later. It was later on added on. And also what Dr. Carstens just referred to is true, that it took many years for this to be formally proved. It was the work of Arrow, Debro, and McKenzie, which comes out with the first fundamental theorem of economics establishing it. But it's established with conditions. If X, Y, Z are true, then you're going to get this result. And since my book is for the wider readership, I contrasted it with the notion, this is where I did make a literary plunge into Kafka, my favorite writer. Because in Kafka's trial, Mr. K, Joseph K, is being punished for some crime. But every individual going about his own daily chore is creating a grotesque world. So the invisible hand in Kafka is working in a perverse way. So I talk about Kafka as a contrast to Adam Smith's idea that there are also situations in life where you don't quite know where the order comes from. The bad behavior of this huge government bureaucracy comes not quite from one leader, but the behaviors of individuals which trap you into that. So that is my foray in this book, Kafka and Smith, into the first fundamental theorem of welfare economics. The point that was brought out over here, and I spent a bit of time, is it's very, very important to remember that individuals are, of course, selfish, self-interested, but not always so. And that not always so is very important, because the manner in which you respect other people's preferences and have altruism can make for a successful society or a failed society. Take a very simple example. Stealing other people's wallet when you travel on a bus. Most of us don't even think about it. It's not cost-benefit analysis that you're doing in your head when you travel in a bus. If I take away the other person's wallet, there will be $100 in there, but I may be caught. Probability P of being caught, then punishment is more than whatever. We don't think like that. Most of us are programmed not even to think about stealing. This kind of programming in various walks of life is very important because it makes possible for the market to function if we do respect certain kinds of social behavior, have certain respect for other people. If we were totally selfish, trying to pick up an extra dollar in each turn of life, the invisible hand would not work. Kenneth Arrow has a beautiful sentence saying that without a modicum of altruism and respect for society, the invisible hand would not work for 10 minutes. This is Kenneth Arrow, the person who formalized it. So that point is very important, that fact that human beings are other regarding and to nurture that. And finally, I'm so glad you brought it up, because in this book, I don't go much into it, but I have subsequently in my writing stressed repeatedly, and maybe this is because I went into policy making like Augustine, though he's done this for many more years, the importance of common sense. If you make policy by just reading our books, taking statistical data, and trying to craft policy, you make huge blunders. So yes, you need that knowledge, you need deductive ability, but you also need common sense. And the reason is induction. When you've seen what has happened in the world in the past, from that to automatically assume that the same thing will happen in the future, which is what we very often do when we use statistical regularities, can lead you into huge blunders. Bertrand Russell said this very well, when Bertrand Russell said that the turkey that gets used to being patted on the neck every morning at 6 o'clock every day, if that turkey expects the same behavior from the master on the 25th of December, the turkey will be making a huge blunder because the deduction leads the turkey astray. And life is full of that. And our best ammunition against that mistake of making mechanical prediction into the future using data in the past is common sense. And this is not a stray remark. It is arguable that our common sense is what it is because of evolutionary processes. So it is Darwin's evolution which has given us a common sense. We wouldn't have been on Earth if we didn't have common sense. So common sense is something which has survived evolution and it has to be used. I don't quite know how to write formally about that, but I think it's an extremely important point, and I'm absolutely delighted that the governor brought it up. Thank you very much. Muy bien, esto va a seguir. Esta mesa se parece un tanto al catálogo del Fondo de Cultura Económica, en que debaten de un lado el capital de Marx y también Adam Smith. Tenemos a Gary Necker, ortodoxo, con su teoría económica, y tenemos al profesor Basu también. Ahora esperamos tener en su momento también al doctor Agustín Carstens, pero por lo pronto nos va a anticipar su posición ante el comentario del doctor Basu. Realmente no quiero hacer un debate inacabable que nosotros economistas solemos entramparnos en ese tipo de debate. Quiero hacer tres comentarios muy sencillos. Primero, sí celebro la invitación y sobre todo que a mí me haya forzado también leer el libro del profesor Basu, que me haya sacado del Financial Times, de agregados monetarios, el reporte de inflación, fue muy refrescante para mí. También me hizo mucho reflexionar sobre lo que significa ser un economista y ser un practicante de la economía. Entonces, en ese sentido, yo también estoy muy agradecido. Un comentario que le quisiera hacer con todo respeto al profesor Basu es que yo ahorita en este momento me identifico mucho más con sus argumentos y sus ideas derivadas de su presentación que de su libro. Y una de las cosas que en su presentación el profesor dijo es que hay que mantener las ideas simples. Y si bien el profesor se hace un gran esfuerzo por evitar las situaciones, él mismo es muy honesto porque dice que es un libro que uno no puede leer acostado en una cama. Y eso es cierto, o sea, la realidad es un libro denso y un libro que tiene todo el formalismo, todo el rigor científico, digamos, pero no lo hace simple. Y yo pienso que quizá añadir o complementar su libro con un blog o algo por el estilo, con una presentación como la que nos hizo, es muy posible que sus ideas podrían tener mayor divulgación y un mayor entendimiento. Por último, y bueno, aquí también terminando en un concepto coincidente, me congratulo que reconozca el profesor Basu del valor del sentido común. Y a mí me gustaría decirle que yo estudié en México, en el ITAM, y cuando yo estudié teníamos un rector que nos daba clase de pensamiento económico, que era Abel Stein, y realmente lo que yo más aprendí de esa clase fue que al final de presentarnos todos los grandes pensadores, etcétera, etcétera, nos dijo: un buen economista es aquella persona que tenga un sentido común refinado, y subrayaba la palabra refinado. Entonces realmente yo creo que eso también debe ser lo que caracterice a un buen hacedor de políticas públicas. Ciertamente uno necesita tener, y es deseable tener, todo un bagaje teórico. Realmente se pueden extraer muchas muy buenas ideas y sobre todo controles para refinar ciertas decisiones, pero precisamente por la complejidad del mundo en que vivimos y precisamente por esa tensión que hay constante entre los economistas es explicar una realidad sumamente compleja y tener un instrumental muy limitado que nos obliga necesariamente a la abstracción y a la simplificación. Poder controlar el ejercicio y esa transición para tener resultados que hagan sentido, ¿no? Y yo creo que ese sentido común se refina a través del estudio de la economía, pero también, como bien dice el profesor Basu, de tener interacciones con otras disciplinas y también pues, de ser muy crítico de la realidad, crítico y analítico de la realidad que uno está experimentando. Muchas gracias y muchas felicidades al profesor por su brillante equipo. Queremos agradecerle a todas las instituciones que nos han apoyado para esta conmemoración de los 80 años del Trimestre Económico, al Banco Mundial, desde luego, del economista que es el profesor Basu, y que nos ha apoyado también de una manera determinante a todos los trabajos que hemos emprendido, a nuestro Banco Central, al Banco de México, a Agustín Carstens, por esa lectura tan cuidadosa que ha hecho y que nos ha permitido iniciar este diálogo. Quizás me quedó una duda que vamos a dejar abierta para el próximo encuentro. ¿De dónde provienen las críticas más claras a las teorías económicas? ¿De la academia o de la experiencia en la construcción de políticas públicas, en los esfuerzos para aplicarlas? Creo que ahí me quedó la duda desde el libro hasta la discusión actual. Creo que mucho de lo que, según el profesor Carstens, mejora el libro en la exposición, viene también de la experiencia del ejercicio público, tanto en el gobierno de la India como en el Banco Mundial. No sé si también sea el mismo caso que nos alcanza. En todo caso, ya ha llegado el momento de brindar por los 80 años del fondo, por hablar ya en un plano del trimestre económico, y del Fondo de Cultura Económica, y por pues seguir estas reflexiones en un plano más relajado, como un signo de honor al que los invitamos a todos. Muchísimas gracias, además, a este público tan calificado, tan respetuoso, tan participativo desde antes de que empezara. Muchísimas gracias a todos y vamos a ver.